Ahí va corriendo este güey como cuando uno anda con el pantalón abajo y te andas cagando y no hay papel donde te sentaste a echar la caca. Y ahí va caminando el güey, chingó a su madre por tres. Oye, hoy tenemos unas buenas embarradas de occipucio. Hoy tenemos carrera de costales. Hoy tenemos carreras en costales, tenemos cuatro equipos, tienen que darle un chingo de vueltas al salón, tenemos puro ñor. ¿A dónde va el señor? Aprieta el penacho, señor, todavía no es momento de salir. ¿Qué hace el señor que se parece al señor de la tiendita? Le estaba dando unos buenos metidones al aire, toma la delantera el señor de la tiendita y chingó a su madre. Se va de occipucio ahí el señor de la tiendita, la señora que estaba en la mesa, le vale madre la carrera, le valió una soberana verdolaga, ni siquiera volteó, está echando ahí los mensajes de texto con el novio, siguen ahí corriendo y ¡bajan! Ya lo chupó el diablo, ya compró terreno. Ahí el señor de la playera azul llega corriendo. Ahí el señor del chaleco ya está haciendo ahí la intercambiación. Vamos a ver la repetición. Cómo chingó a su madre por dos el señor de azul. La morra de la mesa de al lado se estaba cajeteando de risa. Y ahí otra vez están tardando un chingo. Este es un salón como cuando te invitan a los eventos para venderte Herbalife o que compres alguna vacación en el safari del Congo. Ahí va pasando el whatever tu morro a la morra que tiene el costal más grande que ella misma. La morra de la mesa ahí que está estaba cajeteando de risa, de todos es un desmadre, anda gritando no sé qué chingados. Ahí se acerca la morra al güey de la derecha, una chingonería el camarógrafo, así deberían de ser todos los camarógrafos, no se pierde ni un centímetro de la carrera. Ahí va corriendo este güey como cuando uno anda con el pantalón abajo y te andas cagando y no hay papel donde te sentaste a echar la caca. Y ahí va caminando el güey, chingó a su madre por tres, bajan. Aquí se ve luego quién valía madre en la clase de educación física. La señora se está cajeteando de risa, mira nomás, se ve que esta era la morra que se sentaba hasta atrás en los salones de clase y se andaba mirando de risa de todo mundo. Este güey se metió un buen chingazo ahí en el occipucio. Y ahí están entrando, van entrando los últimos participantes a la última vuelta. Vamos a ver quién se lleva la carrera. Esta morra, siento que es 50-50% de chance de que se dé la Mauser. Apuesto mi kiwi izquierdo a que se dé la Mauser. ¡Qué óvole, carnal! No te pases de verdura, vas enseñando la mitad de la dueña del cine esquinas. Súbete ese costal, no hagas trampa. Pues siento que no se dio la Mauser. La morra de rojo y gana. Gana el equipo con la morra de rojo. Ya perdí el kiwi y el camarógrafo, una chingonería. Vámonos a la siguiente carrera. Toma la primera posición la doña con la blusa de Wishy. Bajan, compra terreno ahí la tencha con la blusa rosa. Ya llegó en primer lugar la señora con la blusa de Wishy. Hacen la intercambiación. Ay, los compadres vestidos igualitos. Se ve que se agarran la matraca viendo Netflix. Toma, suelo ahí, rueda la coliflor y gana. Gana el güey de la izquierda, ah, son del mismo equipo los de morado. Y yo diciendo que se agarran la matraca viendo Netflix. Ojalá que les haya gustado el video. Así se graba, así se graba. Mis respetos, el mejor camarógrafo en la historia del canal agarró un lugar estratégico y no se perdió ni Mauser de la carrera. Muchas gracias a mi hermano Germán por rolarme ese video. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, disfruten su domingo, rásquense la rayuela. Les recuerdo que mañana estaré narrando NASCAR a las 4 de la tarde, solamente se podrá ver aquí en México. Si no vieron el chisme cuando lo conté, aquí en el video anterior les cuento cómo estará el Pedro Margarito. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de cariño y apoyo, se aprecia bastante. Les mando un becerro en las pestañas y nos vemos en el próximo video. ¡Córtale!